tengo el convencimiento de que para hablar de estos temas como el de los muiscas, sus creencias, sus ritos, sus mitos, sus costumbres, hay que apelar única y exclusivamente a los cronistas, que fueron los que conocieron a los personajes, que contaron sus creencias, e inclusive cronistas que en determinado momento, como fue el caso de Juan Rodríguez Freiles, presenció algunos ritos. También es importantísima la arqueología, lo que está en las piezas de oro, en las piezas de cerámica. Desafortunadamente, los muiscas no tenemos escritura y por eso nos basamos en la arqueología y en lo que nos cuentan los cronistas. He investigado en varios libros, en varios cronistas, principalmente en Juan de Castellanos, autor de las Elegías de Varones Ilustres de Indias. He investigado también en Fray Pedro Simón, autor de las Noticias Historiales de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Son los principales cronistas que hablaron de los muiscas, que los conocieron, que tuvieron contacto con ellos. Sí, efectivamente, la leyenda del Dorado es conocida a nivel mundial. Y en el caso nuestro, la leyenda de la Laguna de Guatavita, que es tan importante y tan linda, ha sido muy tergiversada por literaturas que quieren ser atractivas y pintorescas, pero que no se basan realmente en lo que cuentan los cronistas. Y me gustaría contar lo siguiente. A partir del descubrimiento de América y a partir del hecho de que muchos de los europeos que visitaron América, especialmente españoles y alemanes, regresaron a Europa con oro y con mil formas de contar los mitos y las costumbres de nuestros aborígenes americanos. A partir de eso, y sobre todo a partir de la cantidad de piezas de oro que se conocieron en Europa, allá se formó una sed de venir a América a enriquecerse, a conocer la abundancia de oro, que se volvió casi un mito. En Europa hablaban de que en América había 7 dorados. Uno de ellos era el de Guatavita, otro eran las 7 ciudades de Cibola en la Florida, otro era el dorado de Dabeiba, otro era el dorado de Manoa en la Guayana venezolana, a orillas del lago Parima. Es decir, se formó una verdadera sed de venir a conocer los dorados y enriquecerse con ellos. A partir de eso, cuando Sebastián de Belalcázar, que era un soldado de Pizarro, está en el Perú, en la costa peruana, conoce allí un indio que venía de una región llamada Cundinamarca. El indio se llamaba Muiquetá, y ese indio le contó a Belalcázar en el Perú que en Cundinamarca, al norte del Perú, había un cacique tan rico y tan poderoso que se cubría el cuerpo en oro y luego se metía a una laguna y dejaba allí el oro que cubría su cuerpo y otros tesoros más en este metal. Belalcázar, con esa sed de oro que tenían todos los conquistadores, subió hasta Cundinamarca, hizo una travesía de sur a norte, fundaron varias ciudades en su trayectoria. Entre ellas fundó a Cali y a Popayán, y llegó a la sabana de Bogotá, en donde bien sabemos que se encontró con Quesada y con Federmán, y acompañó a Quesada en la fundación de Santa Fe de Bogotá. Inclusive lo asesoró en el trámite como legalmente se debía fundar una ciudad, porque él ya tenía experiencia en esto. Belalcázar vino pues tras la historia del indio que se cubría en oro y que se bañaba en la laguna de Guatavita. Esto nos lo cuentan los cronistas. Otro cronista
que es Juan Rodríguez Freyle, autor del libro de El Carnero, cuenta que él, siendo niño, acompañó al hijo del cacique de Guatavita, a Juan, hijo del cacique de Guatavita, que tenía ya nombre español porque se había convertido al cristianismo y su padre lo había hecho bautizar. Con Juan, cronista, Juan Rodríguez Freyle, presenció la ceremonia del dorado y la describe en su libro del Carnero. La ceremonia del dorado en la laguna de Guatavita tuvo su origen en que la cacica de Guatavita se convirtió en diosa, en divinidad. El cacique de Guatavita era muy poderoso y tenía una esposa muy bella a la que él quería mucho. Había tenido una hijita con ella, pero supo que su esposa le había sido infiel con uno de sus súbditos. La infidelidad entre los muiscas era castigada muy severamente. Entonces, la cacica comenzó a ser humillada en todas las fiestas que hacían su esposo y sus súbditos. Se burlaban de ella, cantaban coplas y canciones en contra de su dignidad, la humillaban. A su amante le hicieron una tortura muy grande, y es decir, el castigo para una mujer adúltera era terrible, humillante, doloroso, física y psicológicamente. Entonces, un buen día, la cacica, desesperada con esta situación, cogió a su niñita y se fue para la laguna. En la laguna, hasta ese momento, solo se hacían rituales a la diosa Cie, la diosa del agua. La cacica llegó con su hijita y la arrojó a las aguas de la laguna. El Mohán, que era el sacerdote muisca que cuidaba la laguna, fue testigo de cómo la cacica arrojó a su hijita al agua y luego cómo la misma cacica se arrojó al agua. Naturalmente, esta noticia se la dieron al cacique, al cacique de Guatavita, pero para no herirlo más en su dolor de haber perdido a su esposa y a su hijita, le dijeron que tranquilo, que la divinidad que vivía en el fondo de la laguna había convertido a la cacica en una diosa, y que era la cacica de Guatavita convertida en diosa. A raíz de eso, el cacique comenzó a ir anualmente a llevarle a la cacica todos los adornos de oro, todas las joyas de oro que habían sido de su pertenencia y otros más, y él mismo se arrojaba al fondo de la laguna cubierto en oro para agasajar a su esposa, la cacica de Guatavita. Posteriormente, los sucesores del cacique siguieron haciendo este tributo a la diosa que allí vivía. Total que este rito se celebró aproximadamente unos 10 o 15 años más, pongamos hasta 1550, se celebró este rito en la laguna de Guatavita. Después, cuando los indígenas ya quedaron totalmente convertidos al cristianismo, estos ritos se suspendieron y se celebraban clandestinamente. Y no solamente en la laguna de Guatavita, sino en otras lagunas del altiplano, como la laguna de Siecha, como la laguna de Ubaque. Lo sabemos porque en lagunas como la laguna de Siecha se han encontrado piecitas de oro que representan la ceremonia del dorado, la balsa de juncos, el cacique con sus súbditos encima. Las lagunas de todo el territorio muisca, desde la laguna de Tota, pasando por el pozo de Donato en Tunja, por la laguna de Fúquene, en el límite entre Cundinamarca y Boyacá, la laguna de Cucunubá, la laguna de Siecha, la laguna de Ubaque, en todas estas lagunas se celebraban ritos desde antes de que se celebrara el rito de la cacica de Guatavita, porque los muiscas tenían veneración por el agua. Su tradición
y su creencia religiosa principal era que ellos habían salido del agua de la laguna de Iguaque, en Boyacá. Que Bachué, la madre del género humano entre los muiscas, había emergido de la laguna de Iguaque con un niño de unos 5 o 6 años a quien ella educó y cuando fue grande lo convirtió en su esposo, y ellos dos fueron los padres de todos los muiscas. Total que desde a partir de esa tradición ellos veneraban las lagunas, todas, y arrojaban oro a las lagunas. Pero ya posteriormente, con la veneración que se empezó a tener a la cacica de Guatavita, que había sido transformada en divinidad y que vivía en la laguna de Guatavita, se empezó a hacer este rito que he narrado del dorado, en donde el cacique se sumergía en el agua y arrojaba tesoros a la laguna. Ese rito se hizo en la laguna de Guatavita y en otras lagunas cercanas, porque como les decía, hay constancia en la laguna de Siecha de que allí se celebró, ya que se han encontrado piezas representando esto. Inclusive la principal pieza que representa la ceremonia del dorado se encontró en Pasca, Cundinamarca, ni tan cerca a una laguna, pero se conservaba la tradición de este rito. Estamos hablando de la balsa muisca. La balsa muisca. Que la encuentra un sacerdote, creo que es. La balsa muisca la encuentran unos campesinos que andaban por allá alrededor de los años, principios de los 60, buscando un perrito que se les había perdido por los alrededores de Pasca. Y entran a una cueva y dentro de una vasija de barro encuentran esta pieza de oro tan linda que representa la ceremonia del dorado y que conocemos como la balsa muisca. Es una balsa que está compuesta por juncos, que el comienzo y el final de los juncos se miran para atrás y están tejidos como a la manera de estera, y encima está el cacique de Guatavita con otros personajes más pequeños, que quiere decir que son menos importantes que él. Es una pregunta muy importante, porque resulta que los españoles, bien sabemos, llevaron el oro de América por cargas, es decir, el oro que llevaron los europeos, los españoles de América, es muchísimo. ¿Por qué? Porque con ese oro que se embarcaba en la bahía de Cartagena y llegaba por el Guadalquivir a Sevilla, allí se depositaba en la famosa Torre del Oro que se construyó en Sevilla a orillas del río Guadalquivir. Y ese oro luego era llevado hasta Alemania por los tercios, que eran el ejército formado por líneas, por filas de tres personas, de tres soldados, y esos tercios con sus carruajes viajaban hasta Alemania llevando el oro de Indias para pagar la deuda que el emperador Carlos V, rey de Alemania y España, había contraído con el banco de los Welser en Alemania. Ese oro de América sirvió para pagar esa deuda. ¿Y por qué se había endeudado Carlos V? Para pagar su elección como emperador de Alemania a los electores, que eran los que tenían el poder de elegir al emperador de Alemania, eran 5 electores. Y además, para costear las muchas guerras que Carlos V sostenía con Italia, para conquistar Nápoles, con Francia, con los Países Bajos, etcétera, etcétera. Del oro que se llevaron los españoles es decir, mucho llegó a Alemania y otro quedó en España. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo hay una hermosa custodia de oro que fue fundida con el primer oro que llegó de España, de América a España. Entonces, queda oro. Además, el Museo de América en Madrid
conserva muchas piezas de nuestro oro precolombino, de las culturas colombianas, y ese oro no solamente fue llevada en la época de la conquista, sino también a finales del siglo XIX, cuando un presidente colombiano, don Carlos Holguín, para agradecerle a la reina María Cristina de Habsburgo, reina de España, su arbitraje en un litigio de Colombia y Venezuela por límites, para agradecerle la intervención a esta reina, le dio como regalo, creo que 125 piezas, algo así, ciento y pico piezas, de un tesoro que se acababa de encontrar en la zona Quimbaya, el famoso tesoro Quimbaya. Son las piezas de oro más bellas, más elaboradas, por lo que los Quimbayas han sido llamados los maestros del oro en América. Y los cascos, los pectorales, los brazaletes, las ajorcas, las narigueras, todo lo que ellos hicieron y que se encontró en gran parte en muchas tumbas de la región Quimbaya, pues están muy bien representadas en el famoso Tesoro Quimbaya que se encuentra en el Museo de América en Madrid. Ahora, fuera de todo el oro que se fue, en el Museo del Oro hay muchísimo. Y en otros museos del mundo, en el Museo del Vaticano, en el museo, en un museo de Alemania que es como el Museo de Antropología de Alemania, en el Leningrado, en el Museo del Hermitage en Leningrado, en Rusia, en todos esos museos hay oro de nuestros aborígenes. El oro no es lo que vale es los aborígenes que lo elaboraron, que llegaron a tener técnicas tan sofisticadas y tan hermosas, que llegaron a tener un sentido estético tan elevado y que tenían el oro como un elemento que los comunicaba con la eternidad, por lo que el oro no se corrompe, no se oxida. Para ellos el oro no era un valor material, era un valor espiritual, y esto habla mucho de la belleza que era el alma de nuestros aborígenes y que se ha vuelto, que se ha olvidado, y que nos contentamos con decir esos indios dejaron oro, pero esos indios eran gentes pensantes que tuvieron una cultura admirable que desafortunadamente desconocemos. Era hoy en día en sus investigaciones, además del presidente Holguín, ¿se ha sabido de algún otro presidente que haya ese tipo, haya hecho después de eso algún tipo de regalo de esa índole? O sea, regalando nuestro patrimonio cultural, histórico y antropológico. Pues que haya recogido la historia, no. Seguramente se han hecho pequeños regalos, bueno, al Vaticano, a algún personaje, pero realmente el regalo más grande que se hizo de nuestro patrimonio fue el famoso Tesoro Quimbaya. Hablando del oro muisca, tenemos que decir que no solo los muiscas trabajaron el oro. Hubo en nuestro país varias culturas que lo trabajaron, desde Pupiales, allá abajo en el departamento que hoy llamamos Nariño, pasando por la zona Calima, que está entre Cauca y el Valle del Cauca, pasando por la zona Quimbaya, que abarca los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia, pasando por la cultura Sinú, que está en las llanuras bajas del Magdalena y de sus afluentes, como el Sinú, el oro Tairona, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, el oro muisca, que está en el altiplano cundiboyacense. Todas esas culturas trabajaron el oro con diferentes estilos, muy reconocibles. Son absolutamente resultado de la mentalidad de cada región, de los indígenas de cada región, de su adelanto técnico. Entonces es muy importante saber que en el Museo del Oro vamos a encontrar oro de todas esas culturas con diferentes estilos, pero que además la exposición que exhiben ambienta cómo era la forma de vivir de cada una de esas diferentes culturas.
Ahora, es importante saber que muchas de esas gentes que elaboraron el oro lo trabajaban porque había abundancia de oro y no necesitaban salir lejos a conseguirlo, como es el caso de los Tairona. En la Sierra Nevada de Santa Marta, muchos de los ríos que bajan de ahí tienen aluviones auríferos. En la zona del Sinú también hay aluviones auríferos. Ni qué decir de la región de Antioquia, donde no solamente hay oro de aluvión que viene en las aguas de los ríos, sino oro de filón que está en las vetas de las montañas. Lo mismo pasa en la región Calima, había abundancia de oro de aluvión, y en la región de Pupiales, en Nariño. Pero los muiscas no tenían oro, y sin embargo lo trabajaron bellamente y abundantemente. ¿De dónde conseguían el oro los muiscas? Los muiscas acudían por caminos que en el transcurso del tiempo se fueron haciendo notorio por el tránsito de las gentes, y que cuando llegaron los españoles se convirtieron en caminos de herradura y más adelante en caminos reales. Y esos caminos eran uno que llevaba de la región muisca a los Santanderes, al mercado de Sorocotá. Sorocotá era lo que hoy llamamos Puente Nacional. Era un gran mercado donde los muiscas llevaban sal y algodón y se encontraban con los indios que venían de la costa y hacían intercambio de oro. También los muiscas entregaban mantas de algodón junto con el oro, perdón, mantas de algodón junto con la sal para recibir oro y para recibir algodón en mota que venía de las tierras calientes. También los muiscas tenían comercio con la región de Aipe, en el Huila. Los muiscas tenían conexión por caminos con el río Magdalena, atravesaban el río Magdalena y llegaban a Aipe, muy cerca de donde es Neiva hoy en día. Allí había un gran mercado también, y el principal mercado del oro era Dabeiba, en Antioquia. Los muiscas bajaban del altiplano, llegaban hasta el río Magdalena, precisamente por el Opón, que fue este río, el camino por donde años más tarde entraría Quesada al altiplano cundiboyacense. Bajaban por el Opón al río Magdalena, luego subían por la cordillera central hasta Dabeiba, Antioquia, y allí conseguían el oro. No podría hablar yo de estadísticas ni de cifras porque es muy incierto. Lo que sí es cierto es que se perdieron muchas vidas, y no solo por maltrato físico, y no solo por guerras, y no solo por las balas, y no solamente por las lanzas, sino de dolor moral, porque muchas familias indígenas fueron destruidas y el dolor moral los mató. ¿Por qué? Porque una de las formas de dominación que tuvieron los españoles fue la famosa mita, que consistía en llevar a muchos hombres, digamos, de un territorio, del territorio muisca, para decir algo, al territorio del Valle o del Cauca o de Antioquia, y desbarataban la familia, los llevaban como trabajadores a otra región, y las familias quedaban desintegradas. Entonces, esto fue muy doloroso. Las indígenas, las mujeres, eran hechas como sirvientas, casi esclavas o esclavas en las casas de los españoles. Los niños también eran maltratados. Ahora, hay una cosa que también es cierta. No todo fue crueldad. La crueldad la ejercieron los soldados ansiosos de oro, que eran desafortunadamente la mayoría. Pero también hubo leyes, de las famosas leyes de Indias, que gracias a las quejas que pusieron algunos misioneros, especialmente en República Dominicana, ante el reino de España,
ante los reyes de España, eso abrió los ojos para que se hiciera un gran debate entre los que defendían a los indios porque creían que eran seres humanos con alma y entre los que los atacaban, que decían que eran animales. Y eran dos corrientes filosóficas que dieron origen a grandes polémicas, y de esas polémicas, naturalmente, afortunadamente, ganaron los filósofos que defendieron a los indios, como Fray Bartolomé de las Casas, y que dieron origen a las famosas leyes de Indias, que defendían a los indios y prohibían el maltrato. No siempre estas leyes de Indias se cumplieron, pero en muchos casos se cumplieron. Ahora, desde un comienzo, aún antes de existir las leyes de Indias, hubo evangelizadores y encomenderos o españoles que gobernaban pueblos de indios que no los maltrataron y que les interesó su mano de obra, pero también evangelizarlos. Y fue fácil la evangelización de los indios. No hubo necesidad de maltrato en muchos casos, es decir, el maltrato fue para quitarles el oro, pero para evangelizarlos no hubo maltrato, porque la religión de nuestros indios muiscas encontró mucha similitud con la religión que traían los españoles. Los españoles veneraban al sol, perdón, veneraban a Dios, y las custodias que ellos hacían eran de oro, y los templos que ellos construían tenían el altar hacia el oriente. Entonces, para los muiscas fue muy fácil compenetrarse con ese Dios que también se veneraba al oriente, que era el Dios Sol, y hicieron como una conjunción entre el Dios de los españoles, que se veneraba en los templos con el altar al oriente y que se veneraba en custodios de oro, con su Dios Sol, que sale por el oriente y que al cual le tributaban oro. Por otra parte, la madre Bachué de los indios la asimilaron mucho a la Virgen María, porque para ellos Bachué estaba representada en la luna, y el arte español trajo a la Virgen María parada sobre la luna. Artistas como Murillo ponían a la Virgen parada sobre la luna y oprimiendo al dragoncillo, a la serpiente. Entonces ellos vieron en esto el mensaje de que la Virgen María venía a sustituir a su Bachué y a suplantar al dios dragón. Finalmente escribí un libro que se llama Los Muiscas, en donde está recopilado muchas de estas cosas que aprendí en el trayecto de mi vida, con las piezas de orfebrería, con las piezas de cerámica muisca y con la lectura de los cronistas.